Buenas noches y bienvenidos una semana más a Solidaridad. Hoy hablaremos de los menores inmigrantes acogidos en el hogar de San José de Gijón. Pero antes charlaremos con Celeste, del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Una ONG que trabaja sobre todo por la sensibilización aquí en nuestro país, pero que también tiene ámbito de cooperación internacional. Bueno, hola Celeste. Hola. Yo, ¿qué yo tal? Creo que fue, bueno, pues aquí, a ver. Yo creo que podemos empezar hablando un poquito de lo que hacemos en nuestra propia casa. ¿no? hablando de, de los ámbitos de actuación que tenemos aquí en Asturias una mm. provincia que ahora que están empezando a salir las cuentas en 2006 pues bueno nos, nos movemos bastante no en el campo de la, de la solidaridad sí bueno pero yo creo que no deberíamos olvidar nunca lo porque dices que el MPDL es, es una ONG que surgió un poco también con la idea de, de desarrollar programas de cooperación al desarrollo y quizá esa era Inicialmente, la, la, la idea primera, ¿no? Aunque, pues, no sabes que es una asociación pacifista y, y bueno, pues todo, todo lo que hacemos, todos los proyectos que desarrollamos, no pierden de vista nunca esa óptica de, de la paz. Pero sí me parece muy bien que empecemos hablando de lo que hacemos aquí. Y, bueno, aquí digamos que trabajamos en tres, tres áreas o tres frentes. Eh, diferenciados. ¿no? Por un lado trabajamos en el ámbito de la educación y la sensibilización, luego tenemos proyectos importantes en el ámbito del voluntariado y la participación social y, y luego por, por último es que me, se, me, se me olvida. Y luego ya te hablo de los proyectos de cooperación al desarrollo si es que nos da tiempo. Uh -huh. Si quieres empezamos por educación. Podemos empezar por ahí, porque la verdad es que sois una de las ONGs que, que más se vuelca y que más se mueve a la hora de trabajar pues con lo que es público, no, sobre todo pues escolares, profesores, mediadores, hacéis mucha formación, muchas charlas, así que sí, yo creo que podemos empezar con eso. Sí, porque ya, y además eso tiene, tiene un motivo fundamental, porque el MPDL se creó aquí en Asturias en el año 91 y gran parte de la gente que, que inicialmente formaba... Eh, esta organización eran profesores tanto profesores de secundaria como de primaria como profesores universitarios no entonces ahí esa vocación de, de enseñar digamos que sigue pendiente y aparte que bueno que, que nosotros pensamos que a través de la educación es uno de los pilares básicos para conseguir ese mundo más justo más igualitario que queremos no entonces en, en educación desarrollamos varios, varios programas centrados digamos en, desarrollados en el contexto educativo no por un lado tenemos un programa que ya venimos desarrollando desde el año 94 en centros de educación primaria. Eh, trabajamos en centros de, de Siero, de Oviedo, de Mieres y de Langreo. Son centros de, que son de, denominados de integración porque tienen un porcentaje amplio de, de niños que se consideran niños en integración, inmigrantes y bueno no, y gitanos. Va creciendo el número de gitanos en los últimos años. Y bueno, en este, en, aquí lo que pretendemos hacer es un poco inculcar a los, a los niños pues valores de, de solidaridad, de, de interculturalidad y favorecer la integración de todos en el ámbito escolar. Luego, aparte de eso, pues tenéis cursos ya más orientados, bueno, y charlas orientadas más a lo que es personas que van a proporcionar esa formación, ¿no? ¿Tenéis sí. campañas para profesores, para mediadores? Sí. ¿Cómo son un poquito esas actividades? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con los eh, centros de profesores y recursos. Trabajamos mucho con el centro de profesores y recursos de Oviedo, trabajamos algo con el de Avilés y con el del Nalón. Y lo que, lo que venimos haciendo es formación del profesorado, en, en un área fundamental, que es el tema de, de, de resolución de conflictos y mediación escolar, es un poco formar al profesorado para que busque alternativas que mejoren la convivencia. Y entre esas alternativas, una de las alternativas que ofrecemos y que presentamos es la mediación escolar, ¿no? como un instrumento válido para resolver adecuadamente y pacíficamente los conflictos. Y además para buscar... Eh, para, para buscar, lo que te decía antes, alternativas a lo que es el castigo tradicional, que estamos viendo que no funciona para nada. ¿no? Entonces, en esa línea, aparte de los cursos que hacemos de formación del profesorado, hemos desarrollado a lo largo de varios años un proyecto, yo lo llamo piloto, porque bueno, digamos que el proyecto se fue construyendo a medida que se fue desarrollando, ¿no? en un centro educativo, donde a través de tres años fuimos eh, formando profesores y alumnos. E inicialmente en temas de habilidades sociales, habilidades de resolución de conflictos, para terminar formando mediadores escolares. Eso lo estamos continuando ahora, lo estamos haciendo en otro centro que es en Moreda, en el IES Valle de ayer, donde hay un grupo de, de 17, 20 profesores que llevan varios años trabajando todo el tema de mediación escolar. Y nosotros nos encargamos, inicialmente nos habíamos encargado de formar al profesorado, pero ya está suficientemente formado, digamos, ya nos pueden enseñar ellos muchas cosas a nosotros. Y eh, lo que seguimos haciendo es formar a los, a los alumnos como mediadores escolares. ¿Y encontráis una respuesta positiva por parte del profesorado? Porque bueno, muchas veces nos encontramos que se refieren a su, a su situación como desesperada, ¿no? de depresión, de conflictos. Muchas veces culpan pues, a la mala educación, incluso a lo que es la sobredimensionación de todo lo que es los, los inmigrantes. Entonces se sienten perdidos los profesores. ¿Vosotros encontráis una respuesta positiva? ¿Veis que realmente hay demanda? Sí, bueno, lo que está muy claro es que el profesor, o sea, yo ya no digo el profesor, digo el sistema educativo tiene que buscar respuestas a lo que se está viniendo encima. Eso es, es, es obvio. También me parece que es obvio que cuando tú sitúas a la gente en un sistema policial, la gente te responde como si estuviera en un sistema policial. Con lo cual, todas estas medidas de, de cerrar centros, de no sé qué, estamos viendo que no, que no funciona. Eh, y luego, eh, también hay una cosa, no sé, igual me matan por decir eso, pero... Eh, los centros tienen que aprender a ser mucho más democráticos, eh, y en ese sentido, la, la convivencia escolar no solo es una respo no es responsabilidad de una de las partes que forman el sistema educativo, no es responsabilidad solo del profesor, no es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad solo de los alumnos, es responsabilidad de todos. Eh, entonces si no implicamos a todos los agentes eh, en lo que es la mejora de la convivencia, es imposible que eso vaya bien. Entonces, hay que dar más participación a los alumnos. Y los alumnos son muy capaces luego de responder cuando tú. Quiero decir, crear una persona responsable. La responsabilidad se aprende cuando te dan responsabilidades. Entonces, hay que darles responsabilidades y espacios de participación y de opinión a los, a los chavales. Y yo creo que responde muy bien. ¿no? Además, yo parto de la premisa que uno no daña aquello de lo que se siente parte. Pero claro, tienes que hacer lo que se sienta parte de. ¿no? Que, no, no, lo que los alumnos no vean los centros como. No sé, pero prácticamente como, como, como el, el castigo, ¿no? No quieren estar allí, no, no están motivados, no les gusta lo que les enseñan, etcétera, ¿no? Pero lo que está muy claro es que hay que buscar soluciones. Una, una de las campañas ahora que estamos hablando de alumnos y de profesores que tenéis en rotación y que está creando bastante impacto y que además se relaciona con los proyectos de cooperación internacional es la de, la de trabajo infantil que tenéis, ¿no? mm. que bueno es una exposición y luego aparte de eso pues hacéis charlas en institutos. Me gustaría un poquito que hablaras de lo que es la exposición aunque ya la reseñamos aquí en el programa mm. y sobre todo qué reacciones obtenéis de, de estos alumnos que parecen muchas veces que están pues hastiados ¿no? y un poco como abotargados en general. No bueno sí bueno, ap aparentemente están así, pero tampoco es así no hay que yo creo que lo, lo de los programas de sensibilización nosotros lo que pretendemos un poco es acercar la realidad en la que viven a la gente, porque muchas muchas veces la gente no conoce la realidad en la que vive es uno de los objetivos del trabajo infantil lo que, lo que pretendemos aquí con todas las actividades que estamos haciendo es que la gente lo primero conozca ese problema ¿no? y, y vean en qué consiste no. Entonces, eso lo hacemos a través de la exposición itinerante de la, que, de la que hablabas, que ya ha recorrido los consejos asturianos, le quedan algunos, y que yo creo que para junio mmm, habrá recorrido prácticamente toda la geografía asturiana. Y que han pasado a visitarla alrededor de 2.300 alumnos de, de secundaria y de primaria. ¿Cómo reaccionan ellos? Pues la verdad es que les produce bastante sorpresa, ¿eh? porque no... Desconocían, en la mayor parte de los casos desconocían la situación real del trabajo infantil. Y luego, por otro lado, también les produce, digamos, cierto, ¿cómo te diría?, cierto cabreo, ¿no? Nosotros solemos recoger, les llevamos una pizarra para que ellos vayan apuntando, pues impresiones, ¿no? Entonces, injusticia, eh, a veces les sale la vena esta también paternalista y caritativa, pero bueno, es inevitable. Pero bueno, también de, de aparte de sorpresa, yo creo que de, de, de cabreo, de decir cómo es posible que esto pueda, pueda estar sucediendo. ¿Y habéis conseguido que algunos alumnos pues, se muevan para ayudar en alguno de estos proyectos? Mm. Es decir, que traspasen un poco la barrera de esa sorpresa. Sí, bueno, nosotros hicimos un seminario en el que participaron niños paraguayos y niños de, de aquí, de, de varios centros educativos. Y este año hemos empezado a trabajar con un centro, aquí en Oviedo, con la Hería. Donde se constituye un seminario eh, integrado por varios profesores del centro, además, profesores muy diversos de, de matemáticas, de ética, de ciencias naturales, tal, que van a trabajar con los alumnos el tema. Eh, nosotros vamos a colaborar con ellos, vamos a ayudarles en lo que podamos, y, tal. y los alumnos están encantados de, de trabajar este tema. Otro de los ámbitos que, que comentabas al principio era el de, el de voluntariado, ¿no? Que que básicamente se puede dividir pues, en formación y también en la creación de asociaciones, que también uh. si estáis ahí respaldando esas iniciativas. ¿Si sí. Um, ¿sí puedes ir un poquito sobre, sobre estos dos ámbitos? Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es gestionar, en el, en el ámbito del voluntariado, es eh, gestionar eh, lo que llamamos dos oficinas de, de voluntariado y participación social, que eh, eh, se corresponden con dos áreas sociosanitarias, el área so sociosanitaria 3 que eh, bueno, es eh, la zona de, de Avilés, Cudillero, Pravia, eh, Castrillón, y luego el, el área ocho, que es Langreo, La Viana, bueno, hasta Campocas. Eh, como ves, muchas de esas zonas son zonas rurales, ¿no? Entonces nosotros lo que lo que pretendemos con eso es por un lado eh, recoger los intereses de las asociaciones que hay ya formadas o de las entidades que hay, mm, sus intereses o sus necesidades en cuanto a voluntarios. Y por otro lado, recogemos los intereses de personas que ellos desearían de alguna manera colaborar con alguna entidad, pero no sabían a dónde dirigirse, no sabían qué tienen que hacer y, y ese tipo de cosas. Entonces, los ponemos en contacto y hacemos un seguimiento. Aparte de eso, formamos a las, a las asociaciones y a las entidades en lo que es la gestión del voluntariado y también a grupos de personas que quieren constituirse en, en asociación, pues les ayudamos en la formación sobre gestión de, de asociaciones y en todos los pasos que tienen que ir dando para crear una, una organización. Y vamos sí. derivando, vamos derivando, por ejemplo, mira, en Cudillera... tenemos un proyecto muy bonito, un mini proyecto dentro de estos, muy bonito, que te, ahí forma un, un grupo de de ocho señoras, señoras mayores, o no tan mayores, hay alguna más mayor, otra menos, que si no allí me van a matar que eh, en, querían hacer voluntariado, contribuir en algo, y las hemos derivado a los servicios sociales de Cudillero y lo que están haciendo es acompañamiento a personas mayores solas, eh, que se pasan la mayor parte de su tiempo solas en casa y tal. Y, y bueno, están desarrollando ese programa desde hace un año y pico. Y ahora para romper un poquito las barreras de lo que tenemos aquí, uh -huh. y ya para ir terminando. Y me gustaría ir un poco sobre la cooperación internacional, ¿no? porque bueno, hemos hablado todo este tiempo de lo que hacemos aquí en casa, que es básico, ¿no? lo que decimos abrir las puertas a esa realidad que muchas veces se nos escapa totalmente, pero vosotros también tenéis una proyección internacional. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos aquí es porque para que cambien las cosas la gente primero tiene que conocerlas. Sí, luego en cooperación al desarrollo, pues venimos desarrollando eh, programas desde que se creó el Movimiento por la Paz. Y ahora mismo estamos trabajando en dos países fundamentalmente, uno es Paraguay y otro la República Dominicana. Paraguay tenemos una misión creada en el año 97 y allí estamos desarrollando proyectos de todo tipo. Pues estamos haciendo eh, programas de prevención y erradicación del trabajo infantil en colaboración con, con la OIT y con el Ministerio de Niñez y Adolescencia de, de Paraguay. Se están realizando también con el tema de trabajo infantil investigaciones sobre el tema. Hemos hecho una investigación sobre el trabajo infantil rural y otra sobre el trabajo infantil doméstico. Y luego estamos coordinando en varias zonas de Paraguay la implementación de un programa de la OIT que es el Scream, donde se trabaja. El Scream es bueno, es un programa que es eh, prevenir y erradicar el trabajo infantil a través de las ciencias, las artes, los medios de comunicación y es básicamente lo que nosotros vamos a hacer aquí en la herida, pero eso se hace allí con los niños en Paraguay. Trabajan dentro de las escuelas toda la problemática de trabajo infantil, ¿no? Pues, y, y bueno, muchas más cosas, pero si quieres vengo otro día y te las cuento todas. Sí, la verdad es que es una pena porque se nos acaba el tiempo y me han quedado un montón de cosas en el tintero. La página web que tenéis de Voluntas Tour, el banco de, tiempo, banco de tiempo, los concursos. Pero bueno, a medida que vayáis desarrollando esto, nosotros vamos a estar con vosotros. Así que ya a lo mejor te mando aquí que vengas otra vez. así que, Pero bueno, de momento gracias por haber venido y, y bueno que sigáis desarrollando todo, todo lo que tenéis, que la verdad es que es bastante. Muchas gracias a vosotros. Gijón se ha convertido en la nueva patria de unos chicos que cruzaron el estrecho y que ahora reciben una educación específica. El hogar de San José da formación para la inserción social y laboral a dos grupos de ocho menores subsaharianos para que puedan encontrar su propio camino. El hogar de San José en Gijón se ha convertido en una pequeña patria de ocho chicos, siete senegaleses y un guineano, que tras un viaje en Patera y una estancia en Tenerife han sido cogidos en nuestra región. Aquí pasarán un año en un programa que incluye clases de español, alfabetización e formación prelaboral, ya que el objetivo final es que se conviertan en individuos autónomos e independientes. No, no tiene que ver exactamente con que lo hagamos así, una temporalización concreta, pero la idea del programa es primer paso o sí primera fase sería eh, castellanización y alfabetización porque hay algunos que no saben leer y escribir o que no lo hacen bien segundo paso eh, formación prelaboral porque ellos eh, vienen con la idea de trabajar para para ayudar a sus familias allí en Senegal y algunos no tienen claro todavía muy bien si van a quedarse aquí o, o lo más seguro que vuelvan a Senegal entonces la idea es que ellos quieren trabajar con lo cual la formación que, que buscamos es una formación pre-laboral o formación laboral. Los de 15 años que están en edad escolar intentamos que vayan encaminados a garantía social, si se puede, y los demás pues también. Y luego ya el tercer paso, que, que no es el tercer paso en el tiempo, porque esto ya se empieza a hacer ahora, sino el, la tercera fase del, del programa o el tercer objetivo del programa es prepararlos para la vida autónoma, para que cuando se acabe esto vayan, alquilen un piso, compartan un piso y ellos pues, sean independientes. Los chavales están muy motivados y aunque siempre los hay más trabajadores que otros, su adaptación ha sido muy rápida. Siempre hay remolones como son adolescentes, pero en principio fenomenal, responden a todo bien. A ver, hay, hay chicos que nunca habían ido a la escuela y al segundo día de estar aquí, de nueve y media a una y media, clase de español y ni palabra. Y ahora, a partir de esta semana, de nueve y media a una y media, clase de español y de seis a ocho y media, clase de matemáticas y vamos bien muy bien y aprenden muy rápido y tienen mucho interés están muy motivados su problema no es de motivación como el de los adolescentes de aquí en los comienzos de la adaptación contaron con la ayuda de Bas un senegalés también educador que no solo ayudó con el idioma sino que sirvió para que los chicos se encontraran con una imagen familiar hay hay un, un, un educador eh, que es mediador intercultural que es senegalés se llama Bas y nos ayuda y al principio sin él lo que pasa que ahora no me acuerdo porque Claro, como ya lo veo pasado, pues ya no me acuerdo, ¿no? Pero al principio, si no fuera por él, y sobre todo las reacciones, las reacciones de, bueno, que, que más que nada es educacional, nuestros gestos podían confundirles y al contrario. Entonces él fue ayuda, pero vamos, básica. Y ahora, bueno, apoya en ciertas situaciones, en conversaciones largas pues lo necesitamos, pero ya en cosas de más andar por casa ya más o menos nos comprendemos todos, pero si no es por vas... Todos ellos han traído sus costumbres, como la del té, que llama la atención a los educadores, pero que en ningún momento han significado un problema. Es una tradición para ellos eh, el preparar el té y, y entonces un, bueno, un amigo trajo una, un juego de té. Y, ellos, y, y hay uno que sabe hacerlo, ¿no? Bueno, que sabe hacer esto de, bueno, el primero amargo como la vida, el segundo dulce, bueno, no, no, no dice las palabras, supongo que las dirá mentalmente, pero el prepárate para todos los demás es un té muy rico, muy dulce y eso les gusta. Otra costumbre, pues eh, sí, al principio los primeros días andaban descalzos, porque, porque es una costumbre para ellos. Y de, y de hecho, eh, alguna vez que los invitaron a comer. Eh, a gente de la comunidad senegalesa de aquí de Gijón, pues, pues se sentaban en una alfombra, descalzos, comían todos de la, de la sí. misma fuente y, con, y, y, y a mano, el plato típico de Senegal. Aquí no, ¿eh? aquí, aquí tienen que seguir las normas de, de, la, de la mesa de, de la sociedad española y no pueden hablar bolof durante la comida, tienen que hablar español y bueno, nada. Si les dices algo... Sobre todo los primeros días. Ahora ya nos conocemos mejor, pero cuando les decimos algo, pues piensan que lo reñimos. Y entonces quedan así, bajan la cabeza y... Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya las reacciones son diferentes. Pero eso sí que era una costumbre del principio que, que, que lo hacían con frecuencia. Además del programa puramente educativo, los chicos se encargan de tareas como poner y retirar la mesa, lavar los platos o limpiar las zonas comunes, todo ello con la supervisión de los educadores. Esto para nada es un campamento, ¿eh? no es ningún campamento. Ellos trabajan fuertemente porque tienen un objetivo claro. Ellos no dejan de ser chavales, eh, como, los, como los españoles, lo mismo, pero ellos tienen una responsabilidad enorme y lo hacen. ¿eh? Son muy responsables y muy responsables. Entonces, por la mañana. Se levantan, preparan ellos el desayuno, se van a clase de nueve y media a una y media, eh, luego hacen trabajo, ahora están trabajando, están, están haciendo deberes, luego haremos algún tipo de actividad, luego vuelven a hacer otra vez el cálculo, luego ya preparan ellos la, la cena, o sea, lo, bueno, la cena, la comida todavía no, pero con el tiempo la prepararán. De hecho, alguna actividad hacemos día de cocina y tal. Entonces ellos lo que hacen sí es poner la mesa, fregar los platos, eh, fregar los sitios comunes, eh, bueno... Todo lo que no haría cualquier chaval, porque no lo hace cualquier chaval, ellos ya lo están haciendo. Y es que en el fondo son como todos los chicos de su edad, adoran el fútbol y aunque venían con el Barcelona en la cabeza, tras unos cuantos partidos son todos fans del Sporting de Gijón. El fútbol, que es como una religión para ellos. Sí, 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 es exagerado lo que les gusta jugar al fútbol. Por ello estarían todo el día jugando al fútbol. Es lo que más me llamó la atención. Miran con la idea, ¿por qué? Pues lo lógico, por Eto, que es la figura. Entonces ellos miran con esto Eto, y vamos, a mí fue lo que me, más me, me llamó la atención, ¿no? El, ese apego al fútbol que es exagerado. Y por supuesto, alucinan con las mismas cosas que los de aquí: los coches, las chicas y Fernando Alonso. El mensaje que te puedo dar es que son más parecidos a los adolescentes españoles, asturianos, como los quieras llamar. De lo que podemos, o sea, cualquier cosa que le pueda llamar la atención a un chaval de 15 años les llama a ellos, o sea, es que no son nada diferentes, nada. Que le, Fernando Alonso, Fernando Alonso, eh, un jugador de fútbol, un jugador de fútbol, un coche bonito, un coche bonito, eh, cualquier cosa, es que no, no son nada diferentes, o sea, normal, lo más normal del mundo. Lo único que, bueno, que tuvieron esa desgracia de que les tocó, pues, nacer donde nacieron y, y nada más. Lo demás es todo igual. Ahora otros ocho menores senegaleses se unen a sus compatriotas, completando así el cupo de acogimientos previstos que el Principado había establecido. También están siendo acogidos por la Fundación Hogar de San José, y como sus compañeros reciben un curso de inmersión lingüística y formación para la inserción laboral, todo ello para forjarse su propio futuro. La Ciencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo convoca subvenciones para ONGs para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo, de acción humanitaria y de educación para el desarrollo y sensibilización para el año 2007. Ahora es el momento de poner las bases de la cooperación para este año recién estrenado. La de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores a través de la Ciencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo Convoca subvenciones a organizaciones no gubernamentales, con destino a la realización de proyectos de cooperación al desarrollo, de acción humanitaria y de educación para el desarrollo y sensibilización para el año 2007. Las bases de la convocatoria establecen que la lucha contra la pobreza es responsabilidad de todos, y no solo por imperativo ético, sino porque los problemas derivados de ella no respetan las fronteras. Los países más desarrollados y sobre todo sus gobiernos están obligados a contribuir al esfuerzo de aliviar y paliar la pobreza, así como promover el desarrollo de políticas directas, generosas y eficaces de ayuda internacional y de superación y erradicación de las causas originarias de la pobreza, así como fomentar en la sociedad civil el espíritu de solidaridad con los colectivos y poblaciones más desfavorecidos y contribuir al conocimiento de las causas que provocan las fuertes desigualdades entre los pueblos. Las subvenciones se distribuyen en tres líneas. Para la realización de proyectos de cooperación, solidaridad, promoción y consolidación de un desarrollo económico y social en los países en vías de desarrollo que tengan como objetivo la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos. Para proyectos de acción humanitaria, cuyo objetivo es la prevención y la reducción del sufrimiento humano. Esta subvención está articulada en dos modalidades, seguridad alimentaria y ayuda humanitaria para proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización que incluyan, entre otros objetivos, la difusión e información a la sociedad asturiana de la realidad social y económica de los países empobrecidos, fomentando el espíritu de solidaridad con estos países y promoviendo los valores de solidaridad y tolerancia entre seres humanos y culturas. Se valorará un máximo de tres proyectos por cada ONGD y por línea, y las bases pueden descargarse en la web de la Coordinadora Asturiana de ONGDs. Nos volveremos a ver en siete días aquí en Telasturias, con mucha más información sobre cooperación y proyectos solidarios. Buenas noches.